Salomé. Salomé. Si tú quisieras, le darías a mi alma con tu amor la fe que ya perdí. Me haces falta, me haces falta, le haces falta a mi corazón. Y te pido que vuelvas, que me perdones. Te juro, ya no te haré sufrir. Manola, anoche no pudimos hablar. Te acostaste temprano. Quiero saber qué fue lo que pasó entre Lucrecia y tú. Y quiero la verdad. Apareció la abuela Salomé. Y le advierto, don Arturo, la señora Lucrecia no descansará hasta encontrarla y hacerle la vida imposible una vez más. Esto sí que es una sorpresa. Lástima que no trajo su pañuelito, ese con el que limpia su teléfono. Doña Lucrecia, no puede usted disimular el asco que le produce a mi casa. Vine porque tengo un trabajo que ofrecerte. Un trabajo sucio, me imagino. Usted sola me busca cuando se trata de algo turbio. Pero siéntese. Por favor. ¿Hablamos o no? Estoy ansioso por escuchar a la mujer que permitió que me botaran de la mansión Montesino, sin importarle la última voluntad de mi hermana. No me culpes de tus errores. Además, cada vez que quieres vas de visita, ¿no? Cada vez que quiero, ¿no? Cada vez que puedo, cuando Julio no está. Ah, que por cierto, la última vez que estuve en su casa había una mujer en la alberca. Dios, qué mujer. No vine a hablar de tus fantasías sexuales, sino de trabajo, te repito. Usted diga. Salomé. Pienso que lo que tienes que hacer ahora es concentrarte en la estética. Tus hijos están dispuestos a trabajar en las remodelaciones, que total no son muchas. Si quieres, podemos empezar a trabajar de inmediato. Sí, hablaré con mis hijos para ver qué piensan. Me toca. Sí, encanto. Hola, linda señora. Ya supe lo que hiciste anoche, Julio, y no se vale. No te permito que trates de sacar la información a ninguno de mis hijos. Además, ¿no te das cuenta que tu hija Carla no puede estar cerca de ellos? De lo único que me doy cuenta es de lo guapa que estás hoy. ¡Zona santa! No digo, no digo, soy de pala. Tengo orejas de pescada, con la permisa. Julio, ¿en serio qué pretendes hablando con José Julián? Mira, yo no vine a pelear, mi amor. Vine a darte una sorpresa. ¿De qué estás hablando? Quiero que me acompañes a un lugar. No, no quiero ir contigo a ninguna parte. Ay, por favor, te lo suplico. Llegó el momento que yo he esperado durante tantos años. No me digas que no. Por favor, no me digas que no. Ya me voy a la universidad. ¿Y qué vas a hacer después, hijo? No lo sé. Mejor dicho, no es asunto tuyo, papá. Mira, Aldo, no tiene ningún sentido que nos sigamos peleando por Irma. Porque es una cualquiera, ¿entiendes? ¡Cállate! A Irma la respetas. Si no se respeta a ella misma, ¿qué quieres, eh? No me importa, papá. Por Irma estoy dispuesto a todo. Lo único que necesito es la seguridad de su amigo. ¡Los
inocentes. ¿No te das cuenta que las mujeres como Irma no aman a nadie, absolutamente a nadie? Amanecí tantito afónica. Lo que pasa es que ayer triunfé cantando con el karaoke. El que se anotó un 10 fue el jarochito. Eso de poner karaoke en la cafetería, pues fue un éxito de su parte. Tú para hacer el ridículo eres bastante optimista, Moni. Mira, cualquier conversación contigo me aburre, Maurín. Es que no estás al nivel de inteligencia de mi lindo cerebrito. Bueno, ya basta, ¿no? Ya es suficiente. No empiecen. ¿Cómo me gustaría que algún día fuéramos una familia normal, una familia feliz, como tantas que conozco? Ay, pa, hasta en las mejores familias tienen sus goteras. Y pues mejor para no entrar en detalles, yo me voy. Pues, esta linda muñequita se cambia de aparador. Tengo una clase de diseño creativo y preparé un storyboard que el profesor, uf, se va a morir. Adiós. Que te vaya bien, tío Robbie. Adiós, mi amor. Pensar que no solo la tengo que soportar en la casa, sino en la universidad. Adiós. No sé, Cuchi Cuchi. No sé cómo ganarme el cariño de tus hijos. Aquí, el único amor que necesitas es el mío. Y ese lo tienes cuando quieras. Pero te creeré cuando me digas mi chiquis triquis. Te amo, mi chiquis triquis. Quiero que te enfrentes a esa mujer, ya que es el único modo de llegar a mi nieto. Descuide. Solo díganme dónde está, Salomé. Solo tengo la dirección de la estética de esa maldita. Pero tienes que averiguar la dirección de la casa. Ahí con toda seguridad que estará Julito. Lo encontraré. Ahora que Salomé regresó a México, encontraré a su Julito. Le juro. Aunque tenga que buscar debajo de las piedras, encontraré al heredero de la fortuna de mi hermana. ¿Cuál es el misterio? ¿Dónde estamos? Espera, no seas tan impaciente. Si yo he esperado tantos años por ti, ¿qué te cuesta esperar unos minutos más por mí? Está bien, pero después de ti voy yo, porque tenemos que hablar de muchas cosas, cosas que no pueden esperar para después. Siempre, siempre dejaremos algo para después. Eso me garantiza que volveré a verte. Dios me los ampare y me los proteja. Y no se les olvide pasar a ver al padre Cardona para darle las gracias. Claro que no, jefa, no te preocupes. Vamos a ir después de las clases. Además, tenemos que preparar el programa de ayuda para los desamparados de este mes. Nos vemos, va. ¿Qué onda, doña Rosario? Hola. ¿Cómo están? Nacho, Chava. ¿Cómo estás? Yo que llego y ustedes que se van. Tenemos clase a primera hora. Bueno, pues yo tengo las dos primeras horas libres. Por eso vengo a ver a mis tíos y a Kikis. Bueno, ya es tarde. Nos vemos, sí, rato. Sí, rápido. Que les vaya bien. Sí. ¿La viste? ¿A quién? No te hagas la inocente, Lucrecia. Ya sé que Fernanda apareció y tú también lo sabes. ¿Fuiste a verlo? Sí. Pero esa maldita no quiere decirme nada de mi nieto. Déjala en paz. Eso nunca. Así como la encontré a ella, también encontraría a Julito. Hice lo que tenía que hacer para encontrarlo. Así que ahora me toca a mí esperar tranquila a que el hijo de Julio entre por la puerta y me diga abuela. Serapio, cuando llegue Juan, vayan a mi oficina. Tengo un trabajito para ustedes dos. Ya pregunta de una vez, José Miguel. ¿Qué es lo que quieres saber? ¿Quién es Salomé, tío? Y acuérdate que prometiste decirme la verdad, así que no puedes mentir. Aquí estamos, jefe. Quiero que busquen a una persona, la secuestren y cuando la tengan, yo mismo me voy a encargar de eliminarla. Cuidado, no abras los ojos hasta que yo te diga. Por aquí. No, es que no tengo la menor idea. ¿Dónde estamos? No, todavía no los puedes abrir. ¿Dónde estamos, Julio? Ya casi. Ahora sí los puedes abrir. ¿Y esto qué es? ¿Aquí quién vive? Bueno, se podría decir que mi alma vacía. Este departamento lo compré cuando murió Ángela. Lo compré con la ilusión de encontrarte
y de traerte a vivir aquí con nuestro hijo. Y cuando no te pude encontrar, lo mantuve cerrado todo este tiempo, hasta hace unos días que me mudé para acá. Ay, Julio. No, Fernanda. Yo quiero que sepas que este es tu lugar y estaré aquí esperándote, esperando que regreses a mi vida. Y mientras tanto, tendré que conformarme con esto. Ya es hora de descubrirlo. Julio.